Ya estamos de regreso en Frente a Frente con la visita del candidato Mark Reid al Congreso por el distrito número 30 que representa el Valle de San Fernando. Ha sido una conversación muy interesante. Thank you again for being with us. I want to touch on the subject of the Dreamers. Should the Dreamers have access to permanent residency instead of being renovating every 2 years? Yes. Yes, they should. So yes, you support DACA. Yes. The other question that I have is, should undocumented people be part of Obamacare? Should they have access to health care? Maybe. 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 What does that mean? Le pregunté si los indocumentados deberían de beneficiarse del programa de salud Obamacare y dice que a lo mejor, ¿qué es a lo mejor? If they have residency, yes. Well, they're undocumented. They don't have residence. I know that. But this is why I was saying the primary thing is to actually get them to residency status. So this way they're not in the shadows. This way they can hold their head high. Que si tienen residencia, que sí deberían entonces ser parte del programa de salud de Obamacare y que por eso dice él apoya una residencia, un estatus de residencia. Candidate, unfortunately, you know, you've been on TV, yes. You've worked on TV before, you know the time is priceless and limited, yes. So we're running out of time. But you have a final message for our audience, which Celeste is going to give to us. Se nos acaba el tiempo, pero Celeste nos va a dar un mensaje final, precisamente representando al candidato. Mark me ha indicado que él, cuando vaya a ser electo y vaya a Washington, D.C., él no va a representar a republicanos o a demócratas. Él va a representar a la gente, va a representar a su distrito, porque antes que todo, él es independiente y él está lanzándose de candidato para ayudar a toda la gente que necesita tener representación en Washington, D.C. El martes... martes 3 de junio, por favor, voten por Mark Reid por el estado de California, el distrito 30 del Congreso. Muchas gracias. Celeste, perfecto, se portó muy bien los 35 segundos que le di. Muchísimas gracias, un placer, gracias igualmente, por estar en el estudio. Igualmente. Thank you so much. We wish you the best of luck. Muchísimas gracias al candidato y a Celeste que estuvieron con nosotros. Si usted desea más información sobre el candidato Mark Reid, pues ahí estaba su página de internet en pantalla. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Frente a Frente. Recuerde, las elecciones son el 3 de junio y después en noviembre las de medio término. Muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you very much.